¿Qué se cuentan mis guaperas? Yo hoy estoy especialmente contento porque estreno aquí en YouTube una serie nueva que estáis viendo ahora mismo, para Gran Turismo 7. Esta serie se llama Guía de Compra. Esta serie nueva que se me ha ocurrido para YouTube, que espero que os guste, que sea longeva y que dure lo mismo que las updates de Gran Turismo 7, para eso tenéis que dejar el like y podéis dejarlo incluso ya, sin cortaros un pelo, consiste en buscar los coches más interesantes en relación calidad-precio que vayan apareciendo con las updates de Gran Turismo, ver los puntos fuertes, ver los puntos débiles, conocer algo de historia del modelo y, por supuesto, ver si es factible o es rentable comprar o no. El esquema será bastante parecido a las reviews que ya hacíamos tiempo atrás en Forza Horizon. Compramos el coche, aprendemos algo sobre la historia del modelo a nivel histórico, a nivel de automovilismo, luego lo probamos de serie, buscamos sus puntos débiles y sus puntos fuertes, mejoramos el coche y luego con el coche mejorado intentando suplir las carencias que tenga de serie, lo ponemos otra vez a competir y finalmente sacamos la conclusión, ¿merece la pena o no merece la pena? Ahí está la clave de la guía de compra. Gran Turismo 7 me parece perfecto para una serie así. De hecho, esta serie la he hecho por Gran Turismo 7. Porque a base de updates, más lo que aparezca en legendarios y en coches de segunda mano, tendremos un montón de coches novedosos a los que sería interesante ver si es factible su compra o no, si es un coche necesario o es un puro capricho. Y además también porque la economía de Gran Turismo 7 no es especialmente floreciente y muchas veces no estamos tampoco para malgastar dinero. Así que creo que va a ser una buena ayuda para los jugadores de Gran Turismo 7 y además llevada por mí. Mi idea es moverme en presupuestos de como mucho 2 millones y de ahí para abajo, porque a no ser que esta serie me haga millonario, me haga rico, famoso en YouTube y pueda gastarme 180 euros en un solo coche porque es lo que gane por cada vídeo, dudo que aparezcan coches legendarios porque tampoco tengo el tiempo para farmear 18 millones y medio, por ejemplo, en Gran Turismo 7, por lo menos con la economía que hay actual y creo que con las futuras updates tampoco lo conseguiré. Pero bueno, coches de precios razonables y que den para vídeos interesantes. Y bien, hecha la presentación de esta nueva serie, de esta nueva guía de compra de Gran Turismo 7, vamos con el coche que la va a estrenar. Y he pasado un mal rato, lo admito, porque es un coche que para mí es un icono de los 80 a nivel de estética, de cultura, de rendimiento. Es rompedor, es llamativo, es descarado, es atrevido, pero es sofisticado. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del Ferrari Testarossa de 1984. Tenemos que ir más allá y ver si ese coche es una buena opción de compra para Gran Turismo 7. Dejadme el like y suscribiros porque va a ser muy duro para mí criticar este coche. Lo va a ser. Ojalá salgan muchos Ferraris y muchos Porsches en esta serie porque me resulta comodísimo. Tengo tantos libros de las dos marcas que no tengo ni que estudiarme ni que hacerme ningún guión. Simplemente leo los libros y ya. Comentaros que el modelo que aparece en Gran Turismo 7 es el del año 91, que fue el último año que se fabricó la primera serie del Testarossa antes de llegar del 512 TR, pero el modelo parte del año 84, como de hecho comenta aquí en este libro. El año 1984 fue un año irrepetible, al menos desde el punto de vista automovilístico, especialmente para Ferrari. En marzo del 84 la marca presentó el 288 GTO y en octubre de ese mismo año, en el Salón de París, hizo su aparición el Testarossa. Personal, agresivo y quizás demasiado vistoso. Los números hablan por sí solos. 12 cilindros, 5 litros, 390 caballos y 290 km por hora. El nombre hace referencia a la tradición de pintar de rojo la descubierta distribución de los motores de competición. La provocadora línea del Testarossa se resiente de la particular disposición de los órganos mecánicos, todos en el centro, y de los radiadores que, al igual que en la Fórmula 1, están agrupados a los lados del habitáculo como se puede ver en las grandes tomas de aire para la refrigeración en los laterales. A causa de sus medidas, 1,97 de ancho, no es un coche que se encuentre cómodo en carreteras estrechas y tortuosas o en la ciudad. Sin embargo, en las curvas rápidas o cuando se lanza por una recta, es uno de los mejores de Gran Turismo de todos los tiempos. ¿Cómo voy a hablar yo mal de un Ferrari en la vida? Es que es imposible, es que va en contra de mis principios. No puedo hablar del mal de Ferrari, pero bueno, vamos a intentar ser objetivos y críticos. A ver, Testarossa del 84, perdón, el del 91. Lo tenemos todavía por aquí, tenéis unos 5 días más o menos para comprarlo, así que estáis todavía a tiempo. Y lo tenéis aquí abajo del todo, aquí está. Mira, cuesta 369.300 créditos, porque a mí el dueño de esto no me ha hecho descuento. Así que supongo que a vosotros tampoco. Y bueno, lo tenemos ya presentado, lo tenemos ya comprado. Vamos a ver qué se puede hacer a nivel de mejoras estéticas, por curiosidad más que nada, porque yo no voy a hacer absolutamente nada. En todo caso, quizá pintarlo de color, porque me llama más la atención en blanco por mi fanboyismo con Miami Vice y con la cultura de los 80, pero por lo demás, nada más. A ver, vale, para empezar no se puede ensanchar, cosa que yo personalmente agradezco. ¿Y de piezas qué se le puede poner? Nada, genial. ¿Y alerón? Nada, nada que personalizable. Estilo Forza Motorsport o Forza Horizon, pasando. Vale, este coche no se puede hacer prácticamente nada. ¿Y artículo de competición? Pasador escapó, sí, tipo A, que si se siente igual que a un Cristo, dos pistolas más o menos. Y un gancho remolque.
Vamos, nada. No toquéis este coche. No lo toquéis. Es que no toquéis ni las llantas. Son preciosos. No toquéis nada de este coche. No le toquéis nada. No gastéis la pasta en ninguna mejora estética. Bombillas. Bueno, esto siempre viene bien. Le puedes poner las bombillas de más intensidad, pero al mismo tiempo con luz cálida que no rompa la estética del coche. Eso está guapo. Eso lo vamos a poner. Fíjate lo que te digo. Vale. Y la matrícula. Hombre, así sería bastante estilo europeo. O así incluso. Pero es verdad que yo no quiero matrícula en la parte delantera. Y la trasera. Me vas a comparar el logotipo de Gran Turismo con el logotipo de Testarossa. Nada. El tema del tuning estético acaba rápido, como podéis ver. Pues como os he comentado antes, la primera carrera va a ser de toma de contacto con el coche. Vamos a comprobarlo completamente de serie y vamos a ver virtudes y defectos. La primera carrera puede ser una cosa muy rápida, puede ser un sprint, un visto y no visto. Por ejemplo, vamos a ir aquí a Europa, por ejemplo. Mira, me pega mucho empezar en Monza. Muy italiano todo. Crear una carrera personalizada de incluso una vuelta. No hace falta más, no me hace falta más, de verdad. Circuito completo, una vuelta. Salgo mitad de parrilla, esto me da bastante igual. Lo único, quiero rivales que estén a mi altura, de nivel profesional, a todo lo que pueda dar el juego. Perfecto. Y lo demás me da igual, una cosa rapidita. Vale, efectivamente, como podéis ver, mis ajustes de ayuda son los siguientes. Sin control de tracción, todo es activado, exceptuando la ayuda contra el volanteo cuando voy con mando, ¿vale? Muchas veces por comodidad juego con mando y verdad que Gran Turismo es accesible con mando o con volante. Así que no os pongáis tampoco mutiquimiquis con esto porque no voy a hacer ni caso. No sé ni cuáles son mis rivales, solamente sé que voy con un Testarossa en Monza. Soy feliz. Salimos y vamos a ver. Uf, qué bonito es mi coche, tío. A verlo por dentro. Y qué bien suena también, por cierto, importante eso. Vale, primera curva, primera chica, vamos a ir frenando ya. Hostias, hostias. Vale, frena regulero. Frena regulero, frena regular. Frena como muy de los 80, muy, muy blanda la frenada. Y bueno, en curva cerrada, pues ya te contaré. A ver, este coche no es para tramo, no es para curva cerrada. Lo ponía incluso en la review que hemos leído antes. Pero tiene como punto fuerte el paso por curva de velocidad. Voy a poner la cámara de fuera, que lo veis más en perspectiva todo, más bonito, pienso yo. Mirad, voy a fondo. Joder, el de merda se ha colado. Incluso yendo a fondo en curva, el coche va súper estable. Pues es verdad eso que dice en el libro. Vamos a ir frenando ya. Porque además la IA lía pelotera adelante. Lo mantengo en segundo, bajo primero. La caja de cambios es algo larga. Tranquilidad. Mucho más motor, son 12 cilindros. Hay que tenérselo en cuenta. Me estoy dando cuenta, como os he comentado antes. Tranquilidad ahí. Tranquilidad he dicho. Tranquilidad otra vez. Vale, es un coche muy estable en curva, en el paso por curva. Pero es un coche torpe de respuesta. Es un coche de alta velocidad, no es un coche para meterlo en tramo, en circuito motérico o con horquillas, sino para su mal rato. Pero mira, cuando pillo una recta, fíjate cómo se merienda la competencia. Son 12 cilindros. Bah, son casi 400 caballos y se nota. Me pillo aquí al Mazda Tensa y al Porsche 911 964, que es coetáneo de mi Testarossa además, por cierto. Que feo se ve el Mazda de los juegos al lado del Porsche, tío. Que poco pegan a mí los grupos 3 Road Car. ¡Ah! Quédate de mi vista, aparta. Tengo aquí algo de atasco, mira. Teniendo cada niño con el gas, se porta muy bien el coche. Vale, vámonos. Le quitamos el puesto al 964. Me coloco en tercera posición. Y tengo delante... ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas. Tengo delante dos grupo 3 Road Car, el Mustang y el Corvette. Aquí creo que frena un poquito tarde. No, 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 no he frenado mal, no he frenado mal. Vale, cuidado con el par motor. Saca el culo a pasar con el motor central. Vale, parece que sí, finalmente. Pues, hostia, me han apoyado el paragolpe trasero, qué cabrones. Vale, puntos débiles. Bueno, la transición de curva cerrada recta es un mal rato. Los frenos son bastante flojillos. De potencia va sobrado y en zona rápida es un bichaco. Y la tremenda facha que tiene no la supera ningún coche de la parrilla. Y quita de medio el Mustang, qué asco. Buah, qué bonito es. Tiene margen de mejora, claramente. Un 7, un Ferrari, lamentablemente. Momento Niki Lauda. Bien, pues ya hemos probado el Testarossa de serie, ya hemos sacado unas conclusiones. Ahora vamos a mejorarlo. En contra de mi religión voy a meterle mano a un Ferrari. Bueno, ya está, todo sea por esta serie. Tienda de modificaciones y bueno, creo que lo más importante, la mejora base siempre para mí son unos neumáticos buenos, así que unos deportivos blandos, yo creo que para un coche así iría bien. No creo que haga falta de competición. Vamos a subirlo quizá a 600 puntos de rendimiento, sería una buena idea. Y lo siguiente, frenos. Semicompeti, a ver qué por aquí es semicompeti. Nada, y aquí en deportivos, quizá un buen conjunto de discos y pastillas, o quizá hasta de competición, para perder más miedo. Por lo que cuesta un vuelo de competición. Y por último, también el kit de pastillas. Eso es. Vale. Más cosas. Quizá una suspensión
ajustable en altura. Mira, justo esto. No iría mal. No iría mal. Y me voy a atrever también con una caja de cambios más cerrada. Tenemos la cerrada o la muy cerrada. Vamos a poner solamente la cerrada, que es para circuitos de baja y media velocidad. Puede venir bien. Es verdad que es un coche para alta velocidad, es un gran turismo. Pero si queremos meter un circuito tramero, nos puede venir bien algo así. Que no, su caja de cambio de serie, que para mí era demasiado larga. Pero bueno, la tenemos, no la perdemos, ¿vale? Pues yo diría que con lo puesto ya estaríamos. No me he gastado demasiado dinero, la verdad. Han sido mejoras semi de competi o deportiva, así que tampoco me he gastado demasiado dinero. No está mal. Creo que me he gastado 40.000 pavos como mucho, más o menos. A ver ahora si hay una mejora tangible. Nos hemos quedado en 582 puntos de rendimiento. A ver qué hay por aquí en el modo exhibición, que esté a la altura de lo que estamos buscando. Si no me equivoco, aquí en Europa, mira, en el circuito de carretera de Sardegna teníamos, por ejemplo, mira, la Copa Clubman de 600 puntos de rendimiento. Podríamos intentarlo aquí, son 3 vueltas. Vale, ahora vamos a setear el coche rápidamente. Neumático deportivo blando, por supuesto, para eso lo he comprado. Deportiva, la suspensión ajustable, eso es. Vamos a bajar la suspensión todo lo que se pueda. Casi está en Zenation. Molaré toca también la parasterizadora, pero con esta suspensión no puedo. Tengo que haber comprado la de competición. Pero bueno, vamos a probar con lo que ya hemos puesto. La caída de ruedas, la atrás está para mí quizá demasiado tirada. Y por último, creo que no tengo que ver nada más de aquí, ¿verdad? Con una velocidad punta de 260 km por hora, hemos perdido unos 20 km respecto a la caja de cambios. 20, no, 30 km respecto a la caja de cambios original. Y mira, hemos mejorado 2 puntos de rendimiento. El túnel ha estado mal del todo. A ver ahora cómo se porta, a ver si es competitivo. Son 3 vueltas, la carrera quizás sea un poquito larga. Iremos directamente a las partes más interesantes. La caja de cambios ha mejorado contundentemente, y el cambio también. Va el coche ahora mucho más vivo y tarda mucho más en cambiar. La mejora es más que palpable. Vamos a ir frenando aquí. Ahora frena, que es un escándalo, pero de locos como frena ahora el Testarossa. Y como, ¡guau! ¡Qué locura! ¡Qué poquito tarda en cambiar! ¡Cómo mola, tío! El coche se nota, no distinto, pero desde luego se nota que ha evolucionado respecto a cómo tenemos de serie. No quiero venirme muy arriba, pero he mejorado un Ferrari. Tenemos delante un 964 mejorado. Yo llevo un Countach también, me pegan bastante. Luego ver si Rocco Verdi se me corta todo el rollo, pero bueno. Los neumáticos también hacen un pedazo de trabajo. Aquí un poquito largo, pero bueno, creo que la mejora ha sido... Creo que se puede palpar, vamos, que la estáis notando, yo también la estoy notando. La mejora, digo. Vale, adelantamos aquí al Sirocco. Madre mía, por el exterior con un Testarossa. Tete. Me ha cortado un poquito ahí las alas. Nada, nada, sin problema. No hay que dejar que los jóvenes en cabeza se escape. Tenemos aquí el Piquet, un DS3, que corta de rollo también. El Countach, un 4C. El 4C todavía, pero tío, el DS3, ¿qué pinta aquí? Me dejéis adelantar ya, padre, que lo he quitado de mi vista rápido. Vale, vamos aquí a darle caza al Countach y al 4C. ¿Cómo zumba? ¡Qué locura, tío! O sea, realmente, como diría Enzo, perdón, como diría Enzo, he comprado el motor. El resto del coche me lo ha regalado. Y es que el motor es una barbaridad. Además, con la caja de cambios que reparte mejor todo el par y la potencia que entrega el bichaco este, pues es un flipe. Y si me ponen un Porsche delante. Hombre, Porsche contra Ferrari y a mí me provoca la erección. Quinto puesto, ok. Pues... por fuera puede ser, por fuera, máximo desprecio. Ay, se ha cruzado un poquito el coche, pero va. Ha sido un mínimo conato de pérdida de control. Y liderando la carrera tenemos un BMW M3 y un Mercedes AMG, que será el clase C o el clase A. Adelanto por fuera. Ah, perdón ahí. Adelantar por fuera con un Testarossa con el coche de serie, para mí antes era inviable. Ahora va el coche que gano con él. Una seguridad tremenda. Va muy bien ahora. Va sorprendentemente bien. Y no me gasta mucha pasta en mejorarlo. La pasta ya me la he gastado luego al comprarlo. Ya me la gasté antes, cuando me gasté los casi 400.000 en comprarlo. Vámonos. Mira, ahí están ya tiro. Creo que es el clase C, el C63, si no me equivoco. Me queda todavía una vuelta y media para pillarlos. Creo que me va a sobrar. Creo que me va a sobrar hasta una vuelta, fíjate. Ahí va. Un poco largo aquí. Va, de verdad. Frenando es una locura, Frenando es una locura. Puedes apurar todo lo que te dé la gana. También es verdad que ahora es más nervioso. Con la caja de cambio más cortita, pues ahora el coche derrapa con más facilidad. Pero con la suspensión y los neumáticos mejorados, pues también lo notas más bajo control. Entra mejor en las curvas. Aquí en la recta me los voy a fundir vivos.
Bueno, vamos ahora mismo a la par contra el Mercedes, hombre, un AMG en potencia también va bastante fuertecito. Al Leventhal nos lo merendamos los dos por lo que estamos viendo. Vamos a ir frenando aquí. Yo voy a frenar bastante más antes que ellos, pero como me han cerrado el paso, pues me he tenido que aguantar. Si recupero mi coche, creo que bastante mejor y antes que ellos dos. Aparte de que yo puedo hasta cruzarlo, no tengo miedo ninguno. Míralo. El duelo de pichitas lo he ganado porque mi coche frena, que es una locura. Cuidado aquí, tranquilidad. Y bueno, la verdad es que ahora sin tráfico he podido incluso hilar más las trazadas, ir más fino todavía. Aquí un poquito largo a lo mejor. Nah, no me voy largo nunca con estos frenos. Qué locura, los Brembo perforados que bien van. No sé, me ha molado la diferencia. Ha habido un cambio visible de comportamiento en el coche. Por la caja de cambio, por los neumáticos y por la suspensión. A ver aquí. Un poquito de cruzada, nada, sin miedo. Y ganamos la carrera fácil contra coches que tenían 600 puntos de rendimiento. La Copa Clubman. Qué locura pensar que estoy haciendo la Copa Clubman de Gran Turismo con un Testarossa. Cómo ha cambiado la cosa de Gran Turismo 1. Y el coche, como podéis ver, es otro. Va a ser ahora más tirito al suelo. Mola, mola. El cambio es visible y palpable, claramente. Bueno, pues tíos, ya hemos podido probar el Ferrari Testarossa de 1991 aquí en Gran Turismo 7. Lo hemos probado de serie, lo hemos probado mejorado. Y os podéis buscar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es un coche pensado 100% para circuitos de alta velocidad, circuitos con zonas poco revidadas, como por ejemplo esta autopista de Tokio. Zonas de mucha velocidad, es donde el coche más se luce. Puntos débiles, los frenos lo primero. Luego tenemos una suspensión quizá un poquito blanda y una caja de cambios torpe, tanto por el cambio como por el recorrido de las marchas. Todo eso se puede solventar con unas mejoras de un precio más o menos asequible, razonable, y el coche se convierte prácticamente en otro, aunque sigue siendo un coche enfocado para alta velocidad, como puedes ver aquí. Momento de la verdad. ¿Merece la pena comprarlo a nivel competitivo, sí o no? Y mi respuesta es que no. Dejadme que me explique. Un BMW 3 E46, que se puede mejorar muy fácil y muy rápido, cuesta 84.000 créditos de serie. Un Porsche 911 GT3, que es un arma de circuito, cuesta 180.000. E incluso yéndonos a Ferrari, un F8 Tributo cuesta 10.000 créditos menos de lo que nos costó este. Y nos saca 100 puntos de rendimiento. A nivel competitivo, el Testarossa no es una opción viable ni económica, en absoluto. Si os lo compráis, lo haréis por el mismo motivo por el que me lo he comprado yo. Por el estilo. Hasta aquí este primer capítulo de la guía de compra de Gran Turismo 7. Espero que esta serie, este capítulo piloto, por lo menos de principio, os haya gustado, os haya informado, como mínimo os haya entretenido. Recordad que tenéis el Testarossa para comprar en segunda mano en Gran Turismo 7 hasta dentro de unos 6 días aproximadamente. No, porque es un coche de segunda mano, no es un coche legendario, así que el tiempo en el que estará a la venta será mayor. Y tíos, fundamental, importante, dejad un like bien fuerte y suscribiros para más vídeos como este y para más guías de compra de Gran Turismo 7. Si la serie gusta, prosperará, no tiene más, es lógico. Y otra cosa también importante, quizás hasta un 17% más importante. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, sugerencias para mejorar la serie, para completarla. Estamos en el capítulo piloto, vamos a darle forma, que es lo importante. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo en Twitch. Un saludo.